A principios de enero de 1939, la República estaba militarmente derrotada. Hace un día antes de la ocupación franquista de la ciudad de Tarragona, por orden de la autoridad militar, se ordenaba la evacuación de la ciudad de Tarragona. Carros y más carros de refugiados que huyen del frente, civiles plantados a pie de carretera esperando que lleguen los camiones para subirse a ellos. Hay que tener en cuenta que este es el auténtico éxodo y exilio del Estado español. 470.000 refugiados. La historia de los refugiados es la historia de las guerras del siglo XX. Familias destruidas, todas sus cosas en carros y luego los carros destruidos. El reportaje del 15 de enero son un total de 101 fotografías. Están capturadas en la carretera de Barcelona a Tarragona. Él tiene una deuda con España que le ha convertido en el fotógrafo de guerra más importante del mundo. Hoy, cuando hablamos de la guerra de España, lo hacemos a menudo a través de sus fotos. Los ideales por los que él había luchado se perdieron en esa guerra. Perdió parte de su vida. Lo que más le preocupa son los españoles. Lo podemos ver en los pies de foto, lo podemos ver en los encuadres de sus fotografías. Vio el sufrimiento provocado por la guerra. Me alegro de que esto salga por fin a la luz. He quedado sorprendido de la serenidad con la que asumen su destino y renuncian a todo lo que les quedaba en este mundo. Me aterroriza pensar que otros cientos de miles de personas de otras partes del mundo puedan sufrir la misma suerte. Así es como se ha vuelto en los últimos años el mundo en el que queríamos vivir. No tenía capacidad de defenderse ante la superioridad de las fuerzas militares franquistas. La auténtica defensa ha sido la batalla del Ebro, y allí todas las fuerzas de defensa de Cataluña allí ya quedaron desangradas. Los franquistas ya habían tomado gran parte del norte de Lleida. Y, por supuesto, comenzaron una represión tremenda. Bombardearon varias ciudades y pueblos. Fue el inicio de una horrible represión en Cataluña. La ciudad de Tarragona sufrirá 150 ataques aéreos que provocarán 250 víctimas mortales, 15 de las cuales eran niños, y más de 350 heridos. El 15 de enero del 39, Capa y una serie de corresponsales internacionales llegan a Tarragona. Serían las 9 de la mañana. Entran en la ciudad y llegan hasta la Rambla Nova y empiezan a hacer las fotografías. El frente está a unos cientos de metros solamente. En este lugar, Capa se encontró con el primer grupo de refugiados e hizo las primeras fotografías de aquella jornada.
en Tarragona, esperando los últimos camiones para refugiados. La ciudad, en la que hasta hace pocos días las fábricas todavía tenían 2 y 3 turnos, ahora parece muerta. Estas personas se tenían que desplazar con sus propios medios, normalmente en carromato, en carreta o a pie. Marchaban en dirección a Francia, hacia el exilio. El reportaje del 15 de enero son un total de 101 fotografías. Los negativos, las copias originales y sus textos se encuentran todos en el International Center of Photography de Nueva York. El National Center of Photography fue fundado en 1974 por el hermano de Robert Capa, Cornel Capa. Tenemos todos sus negativos, muchas copias originales, unas 10.000, y otras 10.000 copias contemporáneas. Tenemos sus páginas de contactos, cartas, documentos, pies de foto, revistas que publicaron sus fotos. Es un archivo muy exhaustivo de su obra. Robert Capa fue a España en 1936. En ese momento era un desconocido. Había hecho muy poco antes de que empezara la guerra. Su trabajo más famoso es una foto de Trotsky pronunciando un discurso en Copenhague en 1933. Ya tenía los trazos del primer Capa, esa acción increíble, ese sentido de la justicia. En París hay decenas de miles de refugiados alemanes, polacos, húngaros, a menudo judíos, aunque no siempre, que tienen que sobrevivir como pueden. Una manera de sobrevivir era hacer fotografías. No hace falta hablar para hacer fotografías. Intentaban colocarlas en los periódicos y él vivía de eso. En sus cartas a su madre habla de su lucha por conseguir comida, literalmente, y de cómo se las arregla como fotógrafo en una ciudad con muchos buenos fotógrafos. Si hubiéramos hecho esta entrevista hace 5 años, habría sido en una pequeña habitación en Sudáfrica, con un ventanuco y alguna rata muerta en la cocina. Así son las cosas como freelance, al principio. Capa vivía muy modestamente. Creo que hoy en día es parecido a como era entonces. Duermes donde encuentras sitio, llevas contigo todo lo que puedes para comer y si no, mendigas, tomas prestado o robas. Creo que en momentos de caos estas cosas no han cambiado mucho. Capa
Capa era un fotógrafo que luchaba para que sus fotos se publicaran. Luchaba para ganar reconocimiento social. Antes de 1939, Capa era uno de tantos fotógrafos que se estaban descubriendo a sí mismos como fotógrafos, descubriendo el medio del fotoperiodismo. La guerra de España es la oportunidad de Robert Capa. Está allí desde el principio, enviado por la revista Vue. Hasta la guerra civil española, las guerras no estaban demasiado bien cubiertas. Su trabajo en España es el más importante de sus primeros años y es muy importante en la historia de la fotografía. Estas son las copias originales que hicieron en aquella época, pequeñas copias que dieron a las revistas. Este es su sello personal y este es su sistema de clasificación. E por España, 8 por el reportaje número 8 y 12 por la duodécima foto. El 18 indica la decimoctava copia en ese grupo. Estas fotos se publicaron en varias revistas. Regar, que había publicado continuamente sus fotos a lo largo de la guerra, Sessoir, un diario de París, la revista sueca Z, otra revista suiza, Picture Post en Inglaterra, Life en Estados Unidos. Este reportaje tuvo una amplia distribución. Las siguientes fotografías, Capa las capturó en la carretera que va de Tarragona a Barcelona. Civiles a pie que van huyendo o civiles plantados a pie de carretera esperando que lleguen los camiones para subirse a ellos. Carros y más carros de refugiados que huyen del frente. Venien d'allà, però ja venien d'allà on hi havia la guerra, d'allà on hi havia el front, i altres que per por marxaven, oi? I van tirant així, tota la carretera plena, eh? Un carro darrere l'altre. Venien de per allà a l'Aragó. Marcaven uns carros que tenien unes rodes altes i uns matxos grossos. No eren l'estil d'aquí. Allà a casa van rentar la roba i van descansar una mica, llavors va tornar a engegar amunt. Clar, perquè tants dies cap a França, una hora o altra havien de descansar aquesta gent. Però tanta gent va marxar cap a França. La carretera sempre anava plena. Però és que la gent marxaven. I no sabien cap on anaven, cap a Barcelona, deien. I cap a França. Però ja no n'hi havien arribat la meitat dels que marxaven. Este pastor es mayor. Cogido del brazo de su mujer, una mujer rehecha, y acompañado de su hija y su nieta, recorre el largo camino que lleva a Barcelona, donde solo ha estado una vez en su vida, hace más de 30 años. Calcula que en Cataluña había alrededor de unos 800.000 refugiados. Algunos venían desde Andalucía, muchísimos habían venido a Madrid al principio de la guerra, otros habían venido al norte, otros de otras zonas ocupadas por las tropas franquistas, ¿no? Y esto explica los miles de refugiados, que muchos de ellos catalanes, pero otros que no son catalanes, que van huyendo.
hay que tener en cuenta que este es el auténtico éxodo y exilio del Estado español. 470.000 refugiados. Aquí la carretera empieza a subir ligeramente y las mulas están agotadas, de modo que los refugiados deben ponerse a empujar ellos mismos. A mí no me interesa para nada la foto de Capa de la guerra, en el frente. El resto de las fotografías de Capa que me interesan son las fotos de la retaguardia, las fotos que hace sobre los verdaderos protagonistas de la guerra, que no son los combatientes, son las víctimas civiles. Y ahí es donde él consigue extraer lo mejor que tenía en sus venas, que era la pasión por la fotografía, pero también la pasión por las historias de perdedores. Estas fotografías del 15 de enero son el testimonio de la derrota de un país, consecuencia de la derrota militar y, en definitiva, la derrota de la población civil. Gracias a los corresponsales de prensa, sabemos ahora que esta gente huía con enorme serenidad, con enorme recogimiento y con una gran dignidad. Las mujeres suelen llorar mucho en la guerra y los niños lloran mucho en la guerra. En cambio, no se ven fotografías de ese tipo. Es como si él quisiera decir, bueno, incluso en estos momentos duros en los que la gente está huyendo ya rendidos, ¿no? Los quiero mostrar con dignidad. Si no estás dispuesto a sentir en tu interior el dolor de las víctimas, el impacto de ese dolor en tu interior, jamás vas a poder transmitir con decencia. Creo que esto es lo importante. Cuando estás realmente conectado con una historia y eres un buen fotógrafo, entonces las emociones se manifiestan de manera natural. Si estás menos conectado, esto no ocurre. Uno no debe sentirse amenazado o asustado. Para mí, ver estas fotos de los refugiados es aún hoy algo terrible. Me rompe el corazón pensar en lo que debieron de sentir esas personas, sabiendo que muchas de ellas nunca regresarían a sus hogares, ni siquiera a España, una vez que cruzaran la frontera francesa. Sé que son de aquel día porque tú me lo dices, pero estas fotos de refugiados que llevan sus bolsas podían haber sido tomadas tanto ayer como hace 10, 20 o 30 años. El hecho de que las personas huyan de la guerra no ha cambiado mucho en 100 años, ni probablemente en 1000. La guerra cambia muy poco. La guerra es la guerra. Es como el amor. Es que yo he visto esta fotografía mil veces en Kosovo. Esta fotografía podía ser cuando llegaban los Hutus a Goma, huyendo de Ruanda, porque los militares tutsis lo estaban persiguiendo, ¿no? La llegada de los kosovares a Albania, ¿no? La llegada de los bosnios a Tuzla cuando huían de Srebrenica en el 95, ¿no? Lamentablemente es algo que se ve muy a menudo en el mundo. En cualquier momento puedes encontrarte refugiados huyendo. Son las mismas escenas que Capa fotografió en 1939. Es un elemento muy importante de la guerra. Vemos estas imágenes de refugiados y las reconocemos. Nos resultan familiares, aunque no conozcamos esas imágenes en concreto. Ya sabemos lo que son refugiados, porque las hemos visto muchas veces. Son tan habituales que en cierto modo han dejado de afectarnos.
Es importante localizar sobre esta carretera los puntos exactos donde Capa hizo las fotografías. Porque una cosa es leer en un pie de página que esto acaeció en tal sitio o en tal pueblo, y otra muy distinta, verlo directamente y darte cuenta de que tú podías haber estado ahí hace 75 años y haber vivido el peor episodio de la Guerra Civil Española. Desde aquí la panorámica es exactamente igual que hace 75 años. Allí, en el horizonte, vemos el Puig de San Antoni con la ermita de San Antoni de Padua y debajo el municipio de Albiñana. Es importante para todo el mundo, pero en especial para las generaciones jóvenes. Es una forma de enfatizar que esta historia es real, que pasó de verdad. El edificio sigue aquí y este es un hecho histórico que ocurrió hace 70, 80 años. Cuando trato de explicar a mis alumnos de los Estados Unidos que hubo chicos de su edad y de su mismo país que leyeron u oyeron hablar de la guerra civil y decidieron arriesgar sus vidas como voluntarios en un ejército, incluso siendo pacifistas, para mis alumnos en el 2014 esto es inimaginable. No pueden entenderlo. De alguna forma, la guerra civil parece muy lejana y creo que eso mismo les pasa hoy a los españoles. Encontrar el lugar donde fueron tomadas las fotografías, ver lo poco que ha cambiado el paisaje y decir, esto ocurrió aquí, es una forma de recortar esa distancia, de familiarizarse con los hechos. Estamos en el mismo punto donde se situó Robert Capa, justo antes de llegar al Arbós. Y lo sabemos porque aquí vemos en el horizonte las últimas casas de la Gornal y porque la carretera a partir de aquí hace una ligera pendiente antes de llegar al Arbós. Justo en este punto, Capa dio un giro de 180 grados y fotografió a estos tres refugiados acercándose ya al municipio del Arbós. Lo sabemos porque por ahí asoma el Palau Gené-Batet. Aquí tenemos todo el carrete. Capa ve el carro y lo sigue a medida que se va acercando más y más. Y después gira la cámara. Esta es la mejor foto. No soy un hombre político, decía un granjero del Ebro. Asía las riendas de su carro con la mano izquierda y con la derecha sostenía un cordero en el asiento de al lado. En el regazo de la mujer había un niño robusto y bien alimentado de 3 o 4 años. Es evidente que hasta hace solo unos días estas personas no eran pobres. Todavía son visibles algunos vestigios de prosperidad en algunos de los refugiados, pero incluso estos desaparecerán pronto.
De esta fotografía, Robert Capa comenta que vemos a un niño de 4 años muy bien alimentado. Pues no, no era un niño. Era una niña, tenía solo 1 año y se llamaba Aroma Beltrán Trilla. Aroma es un nombre laico muy propio de la época. Viajaba con su abuela y con su tío. Provenían de Benifallet. Ella era molt menudeta. Sabia que la família que es trobava era el pom de flors, perquè els altres eren grans i només tenien en ella. I este retrato, segons diuen, el retrato que hi ha, lo van fer per allà al Vendrell. I el retor va anar a França i va trobar el llibre este. I al veure el llibre, va veure que eren els vells. I vam dir que me'l portés. No me'l va portar, no. Com que era de la passionària i no va voler. I abans de molt buscar, que el vam trobar a Barcelona, este llibre. Això és per en ella. Per en ella, això té un retrato de la desmandada i tot això, però no deixa de ser una joia. Ella també li va dir que estava als Estats Units exposada este retrato, però encara més auge, més ample. Aquí és quan tenim la xiqueta petita. Com que no teníem a moto, anàvem en bicicleta. I ella anava al portamandes, a la bicicleta. Sa mare, quan la foto del carro, estava guardant les ovelles. Això no surt al retrat. El pare està a França. Van estar molt temps, anys. La Roma va ser una bona persona. No conto que hagi ningú del poble que pugui dir així contra ell. Només que mira que l'enterro, que la van enterrar, el poble es va volcar. No les van batejar. A ella li van ficar Aroma, a una altra li van ficar Llibertat, a l'altra li van ficar Harmonia. Quan va vindre de França, el retor que hi havia, els va fer casar i combregar i batejar i combregar ella. I li va ficar Dolores. Però al museu de regionament, el nom de Dolores molt donaven. Tenia el nom d'Aroma. Aquí tenéis el pie de foto en alemán y en inglés. Por supuesto, no es cierto que las imágenes puedan contar historias sin pies de foto. Una de las lecciones de la Guerra Civil Española es que la ilusión de que una fotografía fuera de contexto puede seguir significando una cosa concreta es falsa. Un muy buen ejemplo es la Guerra Civil Española, en la que las mismas imágenes se han utilizado tanto por los franquistas como por los republicanos. Todo lo que tenían que hacer era cambiar los pies de foto. En la Guerra Civil Española nace lo que conocemos como el fotoperiodismo moderno. Hay que considerar que el fotógrafo hasta entonces había sido un mero acompañante de lo que eran los periodistas de pluma, los escritores. Aquí hay un cambio radical en la forma de explicar lo que está ocurriendo a través de las revistas gráficas.
Había la costumbre de poner pies de foto mecanografiados con algo de información en el reverso de la copia. Eran poco precisos en aquella época. Pero el texto más extenso de Capa, escrito en enero de 1939, durante las dos semanas que fotografió por Barcelona, es diferente. Es como una mirada interior a su relación personal y emocional, no solo con la política, sino con lo que estaba fotografiando y con el dolor. Pocas veces, ya sea en sus cartas o sus otros pies de foto, aparece este tipo de introspección en su obra. Yo, que les he acompañado en el camino, he quedado sorprendido de la serenidad con la que asumen su destino y renuncian a prácticamente todo lo que aún parecía que les quedaba en este mundo. En dos países he visto a la gente huir así, a cientos de miles, en España y en China. Y me aterroriza pensar que otros cientos de miles de personas de otras partes del mundo, que ahora tal vez creen vivir felizmente, puedan sufrir, quizás ya ahora, la misma suerte. Así es como se ha vuelto en los últimos años el mundo en el que queríamos vivir. Incluso en ese momento en el que está huyendo de la guerra civil española y está huyendo con los perdedores, se da cuenta de que esos perdedores le recuerdan a los que ha visto perder la guerra en China y empieza a pensar que no van a ser los únicos que va a haber. Y en realidad acierta, ¿no? Solamente se confunde en el número. No son centenares de miles, son millones de seres humanos. Estamos hablando de 50 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial y posiblemente estaremos hablando de 100 millones de desplazados y refugiados en los 6 años que duró la Segunda Guerra Mundial. El hecho de que utilice esta historia para universalizar el sufrimiento de los españoles es una manera de convencer a la gente de que deben preocuparse. Deben preocuparse por lo que ocurre en España, ya que ellos podrían ser los siguientes. Es lo que todos decían. Esto es lo que está ocurriendo en España, y ocurre porque no os habéis dado cuenta de la amenaza del fascismo. Y si uno no tiene en cuenta la amenaza del fascismo, ocurrirá en otros lugares. No es fácil estar ahí al lado y no poder hacer más que documentar todo el sufrimiento que los otros tienen que soportar. La frase que escribe es el fruto de una reflexión que es actual. O sea, todos los fotógrafos que se han dedicado a cubrir los grandes desastres de guerras, es un debate de ética personal. Sin cámara no existe la noticia y no existe el debate. Sinceramente, yo lo entiendo, ¿no? A mí, durante muchas de mis coberturas, me ha ocurrido algo parecido, de ver que no puedes hacer nada. Ves a la gente morir, ves a la gente huir, ves a la gente que ha perdido todo, y tú lo único que puedes hacer es coger una cámara fotográfica y fotografiar lo mejor posible la esencia de ese desastre, ¿no? De esa catástrofe. ¿Cómo puedes mirar a través de tu objetivo cuando todo a tu alrededor es horrible? No sé cómo lo hacen los fotógrafos. Creo que requiere dos posicionamientos. El testimonio humano que siente el horror de lo que ve y que luego expresa por escrito. Y también el del fotógrafo que entiende su trabajo como una manera de captar una imagen visual eficaz. No hacía mucho que dominaban el medio, pero ya utilizaban la cámara de un modo que ellos sentían que podía comunicar. Cuando él dice que es difícil estar ahí y no poder ayudar, creo que hay una segunda idea que no expresa, y es: pero lo estoy fotografiando, y mi foto viajará por el mundo y dirá a la gente que deben ayudar.
La carretera de los refugiados. A menudo se hace extraño ver qué escoge la gente como imprescindible. Las mujeres de la derecha, con solo un colchón, ya tienen suficiente, pero consideran que al niño no puede faltarle la cuna. Fue exactamente en este punto donde Capa se detuvo para fotografiar a un grupo de refugiados que estaban delante de este muro y este baluarte. Estamos a la salida del Arbós en dirección a Tarragona. Como se ve, no ha cambiado absolutamente nada. Y buscar situarte, por ejemplo, esta casa se tiene que ser visible desde aquí, y esta también, y esta. Entonces... Podem veure perfectament dos grups de tres avions, sí, en direcció nord-sud i que estan sobrevolant la carena del litoral. Sí, el castell de Peñafort, que se identifica claramente, possiblement sea el último vuelo que hicieron por esta zona los aviones republicanos. Per la formació i pel tipus d'imatge que tenim aquí, tot i que no és molt clara, siguin xatos, sí, degut a la formació, sí, i sobretot el fet de que sembla que es pugui apreciar, sí, el tren d'aterratge. Exacto, sí, en algunos se aprecia, fijándose bien se ve que son tren d'aterrizaje fijo, sí. El perfil de los aviones y el hecho de que se pueda apreciar que tienen el tren de aterrizaje coincide con el único avión que tenía el tren no retráctil, que era el Chato Polikarpov, precisamente este avión. Me coinciden las cosas porque Tarragona había ya caído en poder de los franquistas. Todavía estos aviones republicanos podrían permitirse avanzar un poco más hacia el sur, pero luego ya después se les sería muy difícil. Aquí. Que estos árboles supongo que serían más pequeños, no existían. Sí. Así, pero el aquí lateral es... este, sí. Después, a sobre, la casa aquella, sí, que es ver. Y a radera de todo, aquella bajada, sí. Y luego ya sube y justo acaba aquí mismo, justo aquí, sí. Esas dos casas posiblemente sean estas de aquí, sí. El sistema era muy ajustado. Pasaban dos semanas entre que se tomaba la fotografía en el frente, se enviaba a Barcelona, luego a París, al laboratorio, se revelaba y se le ponía el pie de foto, se mandaba a su agente, a la revista y se publicaba. Iba mucho más rápido que en las revistas americanas, donde se publicaban dos semanas después porque había que enviarlas a Nueva York. Así que en el reverso de las copias es donde podemos ver los rastros de dónde habían estado. Se pueden ver los sellos de la agencia PICS, marcas del revelado, pies de foto en inglés, en francés, en alemán. Todo esto compone un mapa maravilloso de la historia de estas fotos. Algunas están sucias o tienen manchas de café. Estas copias han viajado mucho. Pasaron por el estudio que Capa tenía en París en 1939. Capa dejó el contenido de su estudio a un vecino que también era fotógrafo. Creo que en aquel momento no llegó a recuperar todo este material. Alquila este estudio dentro de un taller de artistas en el barrio de Montparnasse. Un taller muy bonito.
en el que llevaría a cabo su labor como fotógrafo. Es a partir de aquí que se organizó la comercialización, el revelado y la comercialización de las fotografías de capa que después circularían por todo el mundo. Llegué con 18 años a casa de un fotógrafo de reportajes que se llamaba Müller, que vivía aquí antes de la guerra. Era viejo, entre comillas, yo era joven, y yo le preguntaba si había conocido a Henri Cartier-Bresson. Sí, claro que le conocí. Si había conocido a Duanon, evidentemente, ya capa, el desván está lleno de obras suyas. Y yo me dije, no puede ser, es un disparate. Si abrías la puerta, se te venía encima todo lo que había. Sillas, sillones de madera, me acuerdo muy bien, volví a cerrar y durante años no volví a mirar. 15 años después me dije que había que ordenarlo, tiré montones de cosas. Entonces di la vuelta a una foto y vi que ponía foto capa. Eran negativos, unos 200. De la guerra de España no había copias, solo negativos, de los cuales hice rápidamente contactos y ampliaciones. Y había cuatro fotos de lo que yo llamo la debacle, cuando los republicanos huían. Fue cuando murió Capa que vino su hermano a recuperar las fotos. Capa nunca pidió recuperar sus cosas. Él se dedicaba a hacer fotos. Era su oficio. No pensaba destinarlo a ningún museo ni cosas así. Eran periodistas. Hacían fotoperiodismo. En general, Capa no fotografiaba temas escabrosos o sangrientos. A principio no lo hacía, pero al final de la guerra, en el 39, sí que empieza a tratar el tema de la muerte. La muerte aparece dentro del encuadre en vez de quedarse fuera. Esta anciana es la única que ha sobrevivido al ataque de los aviones contra el carro en el que iba. No se ha hecho ni una herida, pero no para de dar vueltas alrededor del carro desde hace horas, completamente trastornada y ausente. Ha recogido un par de cosas, una manta que lleva colgada del brazo y un par de cucharas que lleva en la mano. Habla sola todo el tiempo, pero cuando la llaman, no contesta. Es la única superviviente. Capa nos dice que da vueltas al carro sin parar. Su angustia, su incapacidad para comprender. Capa consideró que aquello era una ilustración clave para simbolizar lo que había visto en la carretera. Que su historia le permitiría comunicar ese horror extremo, el absurdo extremo, la locura de la guerra. El concepto que subyace es el concepto de guerra total, en el cual cuando un país entra en guerra, entra todo el país, no solo el frente, sino también la retaguardia. Por lo tanto, la retaguardia se convierte en un objetivo militar. Y este es el motivo de que la aviación se acercara hasta el Vendrell, donde estaban las últimas columnas republicanas, y atacaran la Nacional 340, que era la principal vía de evacuación, no solo del ejército republicano, sino también de la población civil refugiada que iba retirándose.
estàvem allà a la vinya replegant menjar per les bèsties, sí. I va sortir un avió i ens matrallava. La mama tenia roba estesa aquí baix la vinya, que teníem la vinya, sí. I va quedar tot perdigonada. Aquí un pont que hi havia, van matar dos cavalls o dues mules, no ho sé, i després les van cremar. El drama de la población civil, atacada por aviones que los ametrallaban y los bombardeaban en vuelos rasantes, se convertiría en algo muy habitual en la Segunda Guerra Mundial. La gente que lo vivió, como Robert Capa o muchos escritores y dibujantes, dijeron siempre que se trataba de un ensayo general. Si ahí se mataba al pueblo de esa manera, también ocurriría en otros lugares. Las informaciones de que disponemos sobre el 15 de enero de 1939, por lo que hace referencia al movimiento de la aviación franquista, nos indica que fue la aviación de la Legión Cóndor la que actuó en ese territorio situado entre Tarragona y Vilafranca del Penedès. Viendo esas fotografías de familias destruidas, todas sus cosas en carros y luego los carros destruidos, realmente captan lo que la Guerra Civil Española significó para las personas que no tenían nada que ver con la guerra, que fueron víctimas inocentes de la guerra. Y lo que sigue es la crisis de refugiados más grande de la guerra, que hace que 450.000 personas dejen Barcelona en dirección a la frontera francesa. Nadie sabe cuántas personas murieron en esa huida desde Barcelona hacia la frontera francesa, porque una y otra vez fueron bombardeados por la aviación italiana y alemana. Fue una grave crisis humanitaria. Los últimos días de enero de 1939, los futuros exiliados están acercando a la frontera. La administración francesa calculaban que habría entre 35, 40, 45 mil exiliados, pero claro, hay casi 500.000. Entonces esto supera toda la capacidad de la administración francesa. Los adecuan en unos campos de acogida, también campos de concentración, donde en el lado de la playa, poniendo hilos de espino y, en fin, unas separaciones de una forma muy precaria, instalan allí en el mes de enero a miles y miles de personas. Suena bastante bien esto de que te obliguen a ir a una playa al sur de Francia, pero lo cierto es que no tenían dónde cobijarse. Era un febrero muy frío y la gente tuvo que cavar hoyos en la arena para encontrar un refugio. Con el tiempo se construyeron barracones, pero pasaron varios meses. Durante los primeros meses en los campos de concentración llegaron a morir de 2.000 a 3.000 personas cada semana de malnutrición y enfermedades.
Capa llegó a Nueva York en 1939 y estuvo aquí alrededor de un año o dos trabajando para la revista Life, pero luego se fue a hacer un reportaje a Londres y durante la Segunda Guerra Mundial se convirtió en el fotógrafo oficial de Life y de las fuerzas aliadas. El 15 de enero de 1939, hacía poco que yo trabajaba en Time Life como colaborador. Ni siquiera formaba parte de la plantilla de Life en esa fecha. Unos meses después, conocí a Capa. Capa era divertido. Recuerdo los momentos divertidos con él mucho mejor que los momentos serios. Creo que Bob sufría mucho. Sabía que era casi un prisionero de la profesión. Al final de la Guerra Mundial no sabía qué hacer. Cubrió muy bien la guerra en Israel. Y esta tenía que ser su última guerra. Pero cuando Life le pidió cubrir la guerra de los franceses en Indochina, dijo que sí. Yo lo pasé muy mal. Fui yo quien le asignó esa misión. Era la persona de Magnum encargada de eso. Le dije, Bob, no es nuestra guerra. Pero él dijo, voy a ir de todas maneras. Nos vemos en París. Y el 54 se va a Indochina porque un fotógrafo de Life tiene que volver a su casa por la muerte de un familiar y él pisa una mina y muere, ¿no? Siempre que veo estas fotografías de Robert Capa, me viene a la cabeza una famosa frase del escritor francés Albert Camus, que estuvo en la Guerra de España, y que decía, fue en España donde mi generación aprendió que se puede tener razón y ser derrotado, que la fuerza puede destruir el alma y que a veces el coraje no obtiene ningún tipo de recompensa.